quisiera yo iniciar con una frase de Viktor Frankl, que es una persona que seguramente muchos de ustedes habrán leído su libro El hombre en busca de sentido. Él fue un neurólogo y psiquiatra austriaco que estuvo en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y yo diría que es realmente el padre de la resiliencia, que no podríamos hablar de incertidumbre sin tocar este tema tan importante de pues poder entender cómo nos podemos adaptar, crecer y aprender de la adversidad. Creo que es importante definir el concepto, porque a lo mejor no todos están igualmente familiarizados. Y bueno, con el surgimiento de las metas de desarrollo sostenible que se emitieron desde la ONU, los países se reunieron para acordar cuáles tendrían que ser los objetivos para el año 2030, surge el marco Sendai, que es este marco que nos ayuda justamente a entender cómo reducir el riesgo de desastres. Precisamente en este estudio que se hizo antes de lanzar el marco Sendai, viene el nivel de afectación solamente en un periodo de 10 años de los desastres naturales a nivel mundial. No se alcanza a ver muy bien, pero por aquí abajo está el número. Son 700.000 pérdidas humanas solo en este periodo de 10 años, una gran parte derivada, desde luego, de sismos, de tsunamis y, bueno, también de la parte de inundaciones y otros desastres asociados con el clima. Si vemos también el impacto económico, pues son millonarias las pérdidas que tienen las empresas y, desde luego, también las personas. Hay quienes perdieron sus viviendas o sus negocios. Yo estuve hace algunos días con la gente que está en el multifamiliar de Tlalpan, que estaba en el multifamiliar de Tlalpan y siguen viviendo en el campamento. Y es algo de lo que no escuchamos, a lo mejor estamos ajenos, metidos en el día a día, y no nos damos cuenta de todo esto que sigue sucediendo. Que bueno, finalmente la resiliencia es algo que pues nos concierne a todos, no es algo que, bueno, pues es el problema de ellos, nosotros ya donamos mientras fue la emergencia, porque esto tiene tiempo y es una responsabilidad compartida que tenemos. México es el octavo país del mundo con mayor incidencia de desastres naturales, y por eso tenemos que poner atención a estos temas, y las empresas, concretamente, tendríamos que ser como este nivel intermedio de, pues, para responder en las emergencias. Tradicionalmente pensaríamos que el gobierno tendría que tener el control, sabemos que pues es limitado y no necesariamente se da como quisiéramos, y la sociedad civil actúa de una manera muy activa, pero esta capa intermedia es una posibilidad o una oportunidad, yo diría, para las empresas de tener un mayor nivel de atención y de respuesta en casos de desastres naturales. En México, y bueno, estos datos son del Instituto de Geofísica de la UNAM, tenemos más o menos 1.400 sismos al año. Y bueno, de aquí, por lo menos uno al año tiene una intensidad mayor a 7 grados. ¿Qué les quiero decir con esto? No es para que salgamos asustados y preocupados, que tenemos que aprender a coexistir con este tipo de situaciones. Quisiera poderles prometer que no va a volver a temblar. No puedo. Hoy en la mañana tembló en Fiji, en Oceanía, ayer tembló en Japón, seguramente muchos están enterados. Esto va a seguir sucediendo, pero entonces tendríamos que estar preparándonos también a nivel humano para tener estas capacidades, para formar estas redes de contactos y de apoyo que son realmente lo que nos hace ser resilientes. Los sismos de hace un año nos recuerdan que somos vulnerables, nos recuerdan todo este tema de incertidumbre, pero también nos recuerdan que, bueno, finalmente es en la adversidad cuando se muestra la grandeza. Y así lo ha hecho nuestro país.
Yo de verdad tengo el enorme privilegio de presentar el día de hoy a una persona de la que he aprendido muchísimo desde el día que la conocí y que seguramente ustedes también quedarán gratamente impactados por su testimonio, por su liderazgo, por este liderazgo resiliente que va más allá de ser solamente esta persona todopoderosa que a veces pensamos que es un gran líder, sino que también ha logrado construir una red de apoyo y ha logrado activarla en los momentos en los que ha sido necesario. Bueno, a él de verdad un privilegio estar el día de hoy presentando tu testimonio. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Empezaré con una pregunta sencilla. ¿Saben contar hasta 15? Qué bueno, ahora que vimos números. Entonces vamos a contar todos juntos en cuenta regresiva a partir de 15. Los invito a acompañarme. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 15 segundos para aplicar un protocolo de evacuación. 15 segundos para salir. 15 segundos para sobrevivir. 15 segundos para perder a mis dos mejores amigas. 15 segundos para perder a tres personas claves de mi empresa. 15 segundos para perder el 100% de mis activos. Y 15 segundos para que 11 años de trabajo se vaya para abajo. Se derrumbe con el edificio. Soy Gwenaëlle Gérard, dueña de dos empresas, con oficinas en Álvaro Obregón 286. Esa noche del 19 de septiembre, en el hospital, lo que sentí fue dolor, tristeza, miedo enorme, mucha soledad y finalmente mucha culpabilidad. Ahora me paro frente a ustedes habiendo superado una gran parte de las consecuencias, tanto físicas como psicológicas como empresariales. Y pues, ¿qué hace que personas como yo y muchas otras más puedan seguir teniendo éxito habiendo vivido una situación genuinamente imposible, inhumana, lo que nadie piensa que le va a pasar? No es que seamos más fuertes, tampoco es que seamos más inteligentes, sino que somos resilientes. Todas las personas que laboraban con nosotros regresaron a trabajar. Que sea un día después, como 7 meses y medio después. Solo una persona no regresó. Solo una. Entonces, todo eso es lo que es tener buenas relaciones. Y ahí nos damos cuenta cuánto pues, importante es. Cosechas lo que sembras. Regresando al tema de cultura empresarial de la gente, cuando empezamos ya esos 3 meses de estabilización, la realidad es que yo le llamo meses de euforia, porque era irreal. Nuestra cultura empresarial se multiplicó por 10. ¿Con qué valor? El empoderamiento. La gente se volvieron guerreros. Todos llegaron a un nivel de productividad, de autonomía, dedicación altísimos, mucho más que al final de lo que daban como resultados antes del sismo. Fue extraordinario. Sin embargo, después de este tiempo de euforia empezó, entonces hicimos muchas fiestas, muchos momentos de convivencia como una familia. Pero después de un momento llegaron las primeras, me faltan las palabras en español, las primeras, no quejas, pero... ¿En francés? No, ni tampoco. Ay, ni me sale el francés. Pero las primeras inconformidades. ¿Por qué? Porque la gente dio mucho. La gente dio mucho a la empresa, pero entonces empezó a esperar mucho
de la empresa. ¿Y la empresa quién es? Pues son los socios. Y al momento en que esperaron mucho de la empresa, de los socios, nosotros no fuimos capaces de contestar. Porque ¿qué necesitaban? Necesitaban ese apapacho. Necesitaban que nos preocupáramos genuinamente por cómo se sentían. Y sí nos preocupábamos, pero no tomamos tanto el tiempo por la muy sencilla razón que ni nosotros nos podíamos, o sea, podíamos cargar con nuestro trauma. Entonces, estas inconformidades las llevamos hasta el corte de listón en febrero, que fue la oportunidad de reinventarnos. O sea, fue el inicio de un nuevo periodo. Ya se acabó ese periodo de euforia, ya lo que necesitamos es ser más exigentes para lograr mejores resultados, asegurar entonces los empleos, pero versus tampoco pues, cuidar el ambiente para que no se deteriorara más de lo que ya estaba.